Cuando en diciembre del año 2020, Anthony Hopkins celebró un video y lo puso en su red social Twitter, celebrando sus 45 años sin alzar el codo, sin tomar. La revelación sorprendió a sus seguidores. Su imagen pública es la de un actor máximo y muy prestigioso en el teatro y en el cine. Gentil, caballero, prácticamente un sir británico. Y desde hace un par de años, abuelo favorito del internet. Lo único cierto es que Hopkins, a sus más de 83 años, ha batido el récord de edad en la categoría de mejor actor de los Oscar, con su nominación por El Padre. Y si no lo sabías, él ha hecho público sus luchas contra la depresión y los ataques de ira. Y sobre todo por los remordimientos, por abandonar a una hija recién nacida. Su rabia a todos los shakespearianos. Así que si no lo conocían, damas y caballeros, bienvenidos al otro Anthony Hopkins, fuera de la pantalla. Un actor que, según él mismo, aprendió a ser feliz al cumplir los 75 años. Un actor en su vida pública llena de hitos y premios, pero también muchos fracasos. Y en su vida personal, un hombre atormentado que solo encontró la paz entrado en los 70 años. Así que si quieres saber más, pues te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Arnie Videos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. Nacería en Port Talbot, una localidad siderúrgica del sur de Gales, donde creció. Recordó que el primer día de clases al que asistió a su escuela, había un olor a leche podrida y muchas cosas feas. Tenía su abrigo húmedo, pero aquel olor no era tan fuerte como aquellas palabras que caían sobre él de parte de sus profesores y compañeros, y hasta sus padres. Le repetían una cantidad de veces: no sirves para nada, no eres bueno para ningún trabajo. Así le decían al pequeño Philip. Sí, Philip Anthony Hopkins. Nunca tuvo ningún amigo en la escuela, ni tampoco en el barrio, y se pasaba las tardes dibujando o tocando el piano. A veces ni siquiera asistía a su propia fiesta de cumpleaños. Se sentía el más tonto de la clase. Quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender algo. Su infancia fue inútil, interesante y confusa. El pequeño Phillips era hijo del viejo Richard Arthur Hopkins y de doña Muriel Ann. Richard Burton también tenía algo en común con Anthony Hopkins. Ambos eran de Port Talbot. Y cuando Phil conoció a Richard Burton, tenía 15 años y lo apodaban el loco Phil. Un día lo conoció cuando Richard paseaba en su Jaguar por las calles de Port Talbot. El loco Phil Anthony Hopkins, como le decían en su vecindario. En aquel momento, pensó que debía salir inmediatamente de aquella ciudad de Port Talbot. Quería ser rico y famoso y dejar de ser quien era, o como le decían, el loco, el solitario, el bueno para nada Phil.
Inspirado entonces por aquel encuentro con Richard Burton, Phillips se matriculó en el Colegio de Música y Drama de Gales, en Cardiff, del que se graduaría en 1957. Después de ese periodo, duró 2 años en el ejército y luego se trasladaría a Londres, donde continuaría su formación académica en la Real Academia de Arte Dramático. Había encontrado algo en lo que al fin era bueno, en el drama y por consiguiente el teatro. Ya en Londres y con un poco de bagaje, y en pocos años alcanzó el máximo prestigio al que aspira cualquier intérprete británico. Protagonizó obras del National Theatre, el Teatro Nacional de Londres, y cuando estaba encabezando la más importante de todas, Macbeth, se largó, sí, se fue, abandonó todo. Se fue una temporada a medias para rodar una película en Hollywood. El teatro no encajaba con su personalidad ni con su temperamento. Nunca lo disfrutó, diría después. Entonces, ¿qué querías hacer? El teatro británico es muy académico y yo siempre he sido muy mal estudiante. No me gusta la autoridad. Ya sufrí suficientes abusos de pequeño, recordó Phillips Anthony Hopkins. En el 67 actuaría como Brayton en The Wheat Boss. Y en el 68 actuaría en El León en Invierno como Ricardo Corazón de León. No tardaría mucho en que aparecería en El Espejo de los Espías del 69 como John Avery. Y por supuesto, en la aclamada Hamlet de 1969, donde actuó como Claudius. O en Eight Bells del 71 actuaría como Phil Calvert, irónicamente su mismo nombre. Luego en El Joven Winston de 1972 y, cómo olvidar, War A Pace. En el 67 conoce a Petronila Barker, se enamora perdidamente de ella. Se casa con ella en el 67, pero su matrimonio solo duraría un par de años. En 1972 ya estaba pidiendo el divorcio. Abandonaría a Petronila, mujer con la que tuvo un bebé de 4 meses, porque se dio cuenta de que era demasiado egoísta para crear una familia. Sí, así como lo oyes. Le explicó que venía de una generación en la que los hombres eran hombres. A Petronila. Petronila inmediatamente dijo: este tipo está loco. Porque la parte negativa de crecer en una generación de hombres era que no se recibía ni se daba amor. En pocas palabras, Phil le dijo a Petronila, a su primera esposa, que no era posible que él le diera amor, ni que ella a él. Ahora entienden por qué le decían el loco en su ciudad natal. Y era que su locura también iba por partida doble, porque tampoco a su hija estaba dispuesto a darle amor. No entendemos a ciencia cierta por qué, pero bueno, intentó acercarse décadas después, en los 90, a su hija, pero al parecer no funcionó, y hoy en día no se sabe siquiera si tiene nietos. Sí, solamente tiene una sola hija, llamada Abigail Hopkins, y no se sabe si tiene nietos, si ella se casó o no se casó, o quién es. Es prácticamente desconocida. En los 70 adquiriría una gran fama
de actor temperamental. Películas como The Girl from Petrovka o Juggernaut del 74, y también incluyendo a Bristow Farm y Magic e International Velvet. En los sets de grabaciones de aquellas películas, sufría ataques de ira constante durante los rodajes. Llegaba incluso a las manos con los directores. O simplemente se iba sin darle explicación absolutamente a nadie. Hacía lo que le daba la gana. Años después él mismo confesaría que como no quería alzar el codo, siempre pasaba de mal humor. Y era que no tomaba, no alzaba el codo. Porque le ocurrió un hecho que aún es un misterio. Cuando un 29 de diciembre del año 75 aparecería en un hotel sin tener idea de cómo había llegado allí. Desde entonces no había vuelto a hacerlo, alzar el codo, a tomar. Y para sumar esa lista de cosas raras, una vez compró un coche y condujo durante semanas sin saber a dónde ir. Algunas veces pasaba días sin dirigirle la palabra a nadie. En 1981 le pasó algo catastrófico. Había ganado 2 Emmys y su padre había partido. Durante sus últimas horas, Anthony aprovechó para decirle que le quería. Era la primera vez que se lo decía a alguien en su vida, pero solo se atrevió a besarlo cuando había partido. Cuando recogió las pertenencias de su padre, encontró un mapa de Estados Unidos. Siempre quiso ir allí y nunca pudo, lamentaría Anthony Hopkins. El médico le dijo que la causa de la partida del padre, del viejo Richard, había sido que su corazón se había esforzado mucho, y él pensó inmediatamente que su padre se esclavizó demasiado en aquella panadería, solo para ganarse una miseria. A Hopkins solo le bastaron 17 minutos en el silencio de los corderos para pasar a la historia del cine. Aquel triunfo le trajo un Oscar, un título de Sir y la percepción colectiva de ser lo que el gran público llama un actorazo. Pero su mayor triunfo fue personal. Quería curar sus heridas internas, quería venganza, quería bailar sobre todo, todo, todo y todos los que le habían hecho la vida infeliz en su infancia. Quería ser rico y famoso, y lo había conseguido. Durante los años 90, era el actor más prestigioso del mundo. Interpretó personajes históricos que a priori no iban con él. Pero bueno, lo hizo y lo hizo bien. Sin embargo, sus problemas internos continuaron. En 1996 afirmaría que fue a ver a un psicólogo y acabó llorando en la primera sesión. Sintió vergüenza, ya que le enseñaron que los hombres no lloraban. Cuando hizo La Máscara del Zorro, o solo una escena en Misión Imposible 2, llegó a cobrar entre 8 y 4 millones de euros, respectivamente. 8 en La Máscara del Zorro y 4 en la escena de Misión Imposible 2. Empezaría a ser la norma ese precio. Y así le pagaron cuando actuó también en El Hombre Lobo, Thor o Transformer. Películas en cuyos guiones él mismo anotaba: no se requiere interpretar. Durante el rodaje de Transformer, Mark Wahlberg le animó a que abriese una cuenta en Twitter, una red social que hoy Hopkins parece disfrutar más que ningún otro usuario. Sus videos cotidianos, así como lo puedes ver aquí, son una sensación para él y también para el público. Y también, al igual que TikTok, allí Hopkins ha publicado videos hasta bailando canciones de Drake.
y otros. En las redes sociales ha aparecido con su gato y donde también aparece con su actual esposa, la colombiana Estela Arroyave. ¡Sí, tiene mujer! ¡Alguien lo soporta! El 1 de marzo del año 2003 se casó con Estela Arroyave, 18 años menor que él. Su amor había comenzado un año y medio antes del 2003, o sea en 2001 más o menos, cuando ella trabajaba en una tienda de antigüedades que tenía en Los Ángeles. Hawking afirmaría que en ese momento se encontraba en un bajón emocional. No sabía que lo tenía, de hecho pensaba que era feliz, pero no, estaba luchando contra la depresión a su edad. No confiaba en nadie y menos en una mujer, afirmaría el actor. Hasta que conoció a Estela, una mujer positiva, y aprendió de ella a tomarse la vida de la forma que venga. Estela es colombiana. También le ha enseñado a Anthony Hopkins a cultivar su interés por la pintura. Algunos de sus coloridos cuadros de enormes ojos se venden ahora por $80,000. También es ella quien capta muchos de los momentos virales del actor, que hoy es conocido como una estrella en las redes sociales. Toca el piano junto a un gato a sus más de 80 años. Hopkins también ha apoyado a Estela en el mundo del cine. Aparecería en la película del año 2003 La Mancha Humana, junto con él, y también en Sleep Train del año 2007. Ambos encarnan un matrimonio protagonista. Sin embargo, Hopkins afirma que cada noche sueña con Gales. Gales, su gran sueño. Sueña con Gales todas las noches. Afirmó que nunca en su vida había sido tan feliz que después de cumplir los 75 años. A veces piensa en aquel niño que pasó muy malos momentos en la escuela, solitario y triste. Hoy, él afirma que quiere decirle a ese niño: tranquilo, no pasa nada, hijo. Lo hemos hecho bien. Sin duda alguna, una cara distinta al actor que toda la vida has conocido como un señor actorazo. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.